En el marco de la estrategia Argenta, dispuesta para perseguir e impactar el patrimonio de las estructuras criminales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 62 bienes, entre muebles, inmuebles y sociedades, que pertenecerían a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon o Andrea, Presunto cabecilla del ala narcotraficante del Clan del Golfo. El valor de las propiedades afectadas superaría los 232 mil millones de pesos y están ubicadas en los departamentos de Risaralda, Córdoba y Antioquia. Entre los bienes afectados, llamó la atención una colección de vehículos de alta gama, entre ellos tres autos deportivos y varias camionetas blindadas. También fueron afectadas con medidas cautelares. Dos fincas, cada una con más de 1,100 hectáreas de extensión. Uno de estos predios está localizado en la vereda Llano Grande de Río Negro, Antioquia, donde Valencia Zuluaga fue capturado el pasado 7 de mayo. Este predio está dotado de sala de cine, cancha de bolos, cancha de fútbol, salón de polígono, capilla, picadero de caballos, casa de huéspedes y un estacionamiento para carros antiguos, entre otros lujos de esta vivienda. Entre las investigaciones también se estableció que varias de las propiedades estaban a nombre de Valencia, de sus familiares y empleados de confianza. Todos los bienes habrían sido usados para lavar dinero producto del narcotráfico. Las diligencias de ocupación se cumplieron gracias al trabajo articulado entre la fiscalía con la dijín de la policía nacional. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAI. La Fiscalía habla con resultados.